Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La Mesa Redonda, en una segunda edición, vuelve a acercarse al tema del enfrentamiento de Cuba a las drogas en medio de un complejo escenario internacional. Hoy ha sido una jornada en la que en la mañana tuvimos un fructífero foro digital en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda sobre este importante tema, y ahora regresamos para conversar con reconocidos especialistas y también representantes de distintos organismos de la Administración Central del Estado y organizaciones de nuestro país sobre este tema. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestro panel la doctora Irene Rivero Ferreira, viceministra del Ministerio de Educación de nuestro país, el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Nacional Antidroga del Ministerio del Interior, Joan Cabo Mijares, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Israel Ibarra Suárez, asesor de la ministra de Justicia y secretario de la Comisión Nacional de Drogas, y también el doctor Ricardo Ángel González, reconocido profesor de psiquiatría, asesor del Servicio de Atención a las Drogas y una personalidad en este campo en nuestro país. Como cada mesa redonda de tema nacional de los jueves, me está acompañando también esta tarde nuestra colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera del UPEC, quien ha estado siguiendo sus opiniones a través de la internet. Así que entremos ya, a través de sus preguntas, de sus interrogantes, de sus opiniones, a conocer un poco más sobre este importante tema. Bueno, vámonos de inmediato a escuchar un bloque de algunas de las llamadas telefónicas que durante las 2 horas de programa del pasado martes ustedes nos hicieron llegar, alrededor de 31 llamadas telefónicas durante esas 2 horas que abordaron diversas problemáticas, diversos temas, y yo les propongo escuchar algunas de ellas. Agustín Echevarría Rodríguez, San Miguel del Padrón. Sobre el primer tema, el contenedor que quedó en Panamá. Se hicieron 2 programas por televisión, pero creo que no se le ha dado solución, porque creo que hizo un regalo en Bahamas. Se hizo un seguimiento sobre eso. Marta González López, municipio de Marianao. ¿Por qué no hacen una operación coraza para recoger esas personas inescrupulosas que venden esas sustancias? Mi nombre es Rosario La Rosa, del municipio quemado de Güines, Villa Clara. La escuela cuenta con las herramientas para su trabajo en el orden educativo, con los espacios para el tratamiento de este tema. Y de hecho lo realiza dándole la preparación a los docentes y a los alumnos, que la familia debe apoyar con su ejemplo para garantizar que de esta forma se logre mejor el trabajo que toda la sociedad debe realizar. Bueno, yo soy el licenciado Pavel Izquierdo, asesor provincial de enfermería de Ciudad de La Habana. Y sería muy importante también que vieran y que las personas pudieran conocer la labor que realiza la clínica de deshabituación de adolescentes adscrita al Ministerio de Salud Pública, la Dirección Provincial de Salud, específicamente en Playa, la labor que realiza en el tratamiento y prevención también de este tipo de dolencia. Luis Manuel Caballero Barrera, de San Luis, Santiago de Cuba. Considero que el tema que se está tratando, un tema que atañe a los jóvenes en sentido general, que pusiera a la juventud, creo que con un trabajo político e ideológico se puede revertir la situación, y en cada territorio del país que hayan lugares de esparcimiento donde pueda haber existir una recreación sana. Bueno, los jóvenes, la educación en el centro de atención de algunas de sus llamadas, otras opiniones a través de la web y del correo electrónico también, pues abordan estos temas. Ixa Evia nos los hace conocer ahora en este momento de la mesa redonda. Gracias, Randy, y buenas noches. Comienzo por un correo electrónico de Andrés Maqueira, que dice: se me han acercado personas con el interés de conocer si el Ministerio del Interior dispone de alguna vía que de manera totalmente anónima cualquier persona pueda utilizar para hacer llegar alguna información que conozca sobre el tráfico de drogas. Desde Internet, Yoli nos dice: tengo un hijo en secundaria básica y participé en una clase de educación familiar. Es verdad que muchos padres se extrañaron del tema a tratar, pero alguno de los padres presentes con conocimiento del tema ayudamos a la profesora a conducir el tema. Esa tiene que ser nuestra posición, porque la escuela y la familia tienen que complementarse. Carlos pregunta:
¿qué medidas se toman con los alumnos que se involucran en hechos de consumo? ¿Cómo aparece reflejado este tema en el reglamento escolar? ¿Qué medidas se toman con las familias que no tienen el control sobre sus hijos y por lo tanto tienen responsabilidad en este sentido? Gina nos pregunta, ¿cómo la UJC garantiza que estos temas sean realmente abordados en los comités de base para garantizar el protagonismo de los militantes en el enfrentamiento a esta problemática? Camila Fon también pregunta sobre la juventud y le gusta saber si la UJC tiene algún plan o proyecto a seguir para prevenir y enfrentar el consumo de drogas en el país. Juana Pérez nos dice, pienso que deberían incrementarse las opciones verdaderamente recreativas para que adolescentes y jóvenes se diviertan sin necesidad de acudir a las drogas, pues al carecer de parques de diversiones, dice ella que de acuerdo con la edad de los jóvenes y que también existan ferias recreacionales, deportes extremos que generan adrenalina, cine 3D que transmitan estrenos taquilleros, que tengan en cuenta sus gustos y también los videojuegos. Por eso, al no existir estas opciones, los jóvenes acuden a lo único que tienen a la mano y barato y que les produce sensaciones y les permite pasar el rato y socializar. Un ex guardafrontera se comunica con nosotros y nos dice, yo pasé el servicio militar en guardafronteras. Tengo muy buenas experiencias y se combate duro contra las drogas. Eso se los puedo asegurar. Muchos mosquitos que me picaron, dice el guardafrontera. Miren qué interesante lo que nos dice Tintín, que se comunicó con Cuba Debate. Dice, ya hace algún tiempo dejé el consumo de drogas. Me pasé mi juventud en manos de la marihuana y el crack y todo lo que me propiciaba mareadera, para así sentirme todo un hombre delante de la jevita. En fin, que mi vida pasó de largo y no me di cuenta. Hoy no tengo hijos, vivo agregado, y aunque he tratado de recuperar mi vida, aún resulta difícil. Me siento arrepentido de lo que hice. Gracias a las instituciones y personas que me ayudaron, pude recuperarme, aunque sé que esta es una enfermedad crónica en la que siempre está latente la posibilidad de una recaída, por lo que siempre tendré que vivir con el fantasma del consumo. Aliento a todos los que de una forma u otra insisten en ofrecer el consejo más útil a aquellas personas que, como yo, una vez se fueron por el camino perdido. Hasta aquí, Randy, los comentarios de este primer momento. Gracias, Aisa, por este testimonio y por las opiniones que nos has hecho pues conocer aquí en este momento de la Mesa Redonda. Aunque lastima nuestra modestia, constituye un amargo deber consignar que nuestro bloqueado, amenazado y calumniado país ha demostrado que los pueblos latinoamericanos pueden vivir sin violencia y sin drogas. Fidel Castro Ruz, 9 de enero de 2011. Reflexión, sin violencia y sin drogas. Bueno, opiniones y preguntas que tienen que ver con la educación, con el trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas, con el Ministerio del Interior, y tratemos entonces en este primer momento de la mesa de analizar algunos de esos temas. Viceministro Irene, hay varias interrogantes o varias opiniones que tienen que ver con la educación, algunas pues apoyando cosas como estos consejos de familia, estos debates de familia en la escuela sobre el tema de las drogas, pero otros que preguntan, interrogantes que hay, sobre el tratamiento que le da el sistema educacional, la escuela, a los jóvenes que caen en el consumo. ¿Qué es lo que está establecido? ¿Cómo desde el ministerio ustedes trabajan eso desde las escuelas? Bueno, muy buenas noches, Randy, para ti, para toda la teleaudiencia. El Ministerio de Educación ha venido actualizando sus reglamentos, tanto para los estudiantes como para los trabajadores, precisamente para que estén contextualizándolo, ¿no?, a la realidad que tenemos, a partir de las experiencias que hemos vivido y también que hemos también aprendido en esta etapa. Y aunque nuestra finalidad, aunque nuestra meta final y nuestra meta alcanzar es lograr un rechazo, una posición, una actitud de rechazo consciente en los estudiantes a partir del conocimiento ante el consumo, nosotros no podemos dejar un vacío en las medidas a aplicar ante un hecho de consumo. En primer lugar, porque estaríamos contribuyendo a un ambiente de tolerancia,
que no se corresponde con la política del país. No vamos por ese camino a resolver el problema. Y además, y yo diría que lo más importante, porque nos llevaría a la impunidad. También partimos del criterio de que tener un grupo de medidas, y sobre todo que se conozcan, tiene también un carácter preventivo. En primer lugar, el reglamento escolar nuestro asume y las posibles indisciplinas, o sea, las posibles indisciplinas con un orden de gradualidad, las menos graves, las graves y las muy graves. Por ejemplo, en el foro debate, en las preguntas que se hace que han hecho las personas que se han dirigido a la mesa, pues han estado preocupados por el tema del cigarro. Bueno, fumar está considerado entre las indisciplinas graves. Y no solo fumar, sino instar a que otros fumen. O sea, no es solamente el que fuma, sino el que tampoco también puede contribuir a que otros tengan este comportamiento. Las medidas disciplinarias pues van, o sea, las medidas del reglamento van desde las más primarias, las que tienen que ver con la discusión, con el análisis individual con el padre, con el estudiante, con la familia, hasta aquellas que pueden llevar el cambio de grupo, entre otras. Todas estas medidas siempre tienen una repercusión en la valoración cualitativa del estudiante y también, por supuesto, cuentan con la opinión de los estudiantes. Entre las indisciplinas consideradas como de mucha gravedad, o sea, muy graves, y yo quisiera textualmente referirme a ella, está así formulada el procurar, portar, consumir o instar al consumo de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares. Creo que el alcohol fue uno de los temas más abordados, más puesto en todas las opiniones que recibimos. Evidentemente es una de las grandes preocupaciones que tiene la población. Se evidencia en todo, el alcohol fue tocado en la mayoría de las preguntas o de las intervenciones, de las llamadas. Y esta medida, o sea, esta indisciplina, sí, está concebida tanto para cuando ocurre dentro de la escuela como fuera de la escuela. Y esto se decía en la primera mesa que tuvo lugar, en primer lugar porque lo que nos interesa no es el lugar, sino es el hecho en sí mismo. Esta medida tiene también, o sea, esta indisciplina tiene varias medidas que van también en el análisis individual, progresivo, en distintos momentos, en distintos, digamos, espacios que tiene la escuela. Aquí ya se incluye la posibilidad del traslado del estudiante para un centro del mismo nivel educativo, pero puede ser también para un centro de otro nivel educativo. Incluye como una de las medidas más extremas la separación del Sistema Nacional de Educación. Esta medida, que por primera vez está incluida en un reglamento nuestro, es una medida que tiene un carácter, por supuesto, extremo, excepcional. Y tiene determinados requisitos para su aplicación. En primer lugar, lo aprueba solo la ministra de Educación. Está concebida para estudiantes mayores de 16 años o de más, o sea, a partir de los 16 años. Tiene que existir la evidencia de decisiones, medidas anteriores, tomadas anteriormente, con un nivel también de gradualidad en la exigencia, y con conocimiento de los padres. Y otra condición también es que se haya esté garantizado previamente el que el estudiante pueda estar en el sujeto a esta sanción en una actividad productiva que favorezca a su formación, y tiene también el derecho de reincorporarse y continuar sus estudios. O sea, nosotros no estamos, como pudiéramos decir, poniendo a un estudiante en una situación por su sanción, en una situación tampoco fuera de la... O sea, no estamos vetando la posibilidad de continuar, de seguir sus sueños, de seguir sus aspiraciones, pero hay que hacerse responsable también cuando en un hecho que supuesto al ser tan extrema, pues de mayor gravedad. Bueno, nosotros en este sentido tenemos también, como se puede apreciar, yo diría, las medidas están hechas en correspondencia con la gravedad de los hechos y tienen un carácter individual. Creo que es muy importante que diríamos cómo se adoptan estas medidas. Estas medidas se adoptan en primer lugar porque tenemos un sistema que no es privativo del Ministerio de Educación. En él participan todos los organismos, organizaciones que forman parte o que toman parte en la investigación de un hecho de esta naturaleza. Ahí está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud Pública, están los oficiales de menores, la DNA, la Policía Nacional Revolucionaria. Funciona este sistema desde el mismo momento en que se da el hecho. Tenemos un sistema de aviso, está definido quién avisa, a quién se avisa, y funciona, como decía, todo el tiempo que sea necesario, hasta que se esclarece el hecho. Y, por supuesto, llegando hasta
el proveedor, si fuera necesario, por supuesto le corresponde a la autoridad que tiene que ver con esto. O sea, este es un sistema que tiene la caracterización como centro, que se enriquece con la participación de todos y por tanto permite tomar las medidas ajustadas a las características y con mayor racionalidad y justicia. Con justicia, que es lo más importante, y gradualidad también en la aplicación de esa decisión, y por supuesto no dejar abandonados a los jóvenes, que creo que es al final el sentido fundamental de esas medidas que se van tomando. Ahora, en ese mismo orden, Irene, hay dos temas que me parecen muy vinculados. Uno que tiene que ver, algunas de las personas decían, bueno, es muy importante la labor que se hace en las escuelas, que se debate en las escuelas, pero nada hay como mostrarles a los jóvenes el testimonio de quienes han caído en esas adicciones, como vimos el otro día aquí mismo en una mesa redonda, y a la vez hablaban de la importancia que tiene la formación de los profesores jóvenes, por primero la edad que tienen esos profesores y segundo porque son los que en comunicación pudieran estar más cerca en ese diálogo con los estudiantes. Sí, en la primera mesa se hablaba del proyecto, ¿no? Luces para la Vida. Este es un proyecto que incluye tiene varias aristas. Aquí está el testimonio de los estudiantes, o sea, de los adolescentes que se han visto involucrados en hechos de consumo. Hay una revista digital, hay una web media, están los videojuegos, están incluso mensajes para celulares, o sea, aplicaciones para los celulares. O sea, es algo que estamos trabajando con mucha intensidad, de manera que sirva de recurso y de apoyo, no solamente a los docentes, sino a la familia y también para los propios estudiantes. Lo estamos haciendo con, bueno, como se decía, con la empresa nuestra recién creada, Cinesoft, pero también con un grupo importante de yo diría, una representación de los más prestigiosos especialistas que tiene nuestro país, algunos de ellos nos acompañan en esta mesa, que han incluso donado, nos han dado toda su bibliografía, sus materiales, para ponerlo a disposición. El doctor Ricardo. El doctor Ricardo, el profe, como le decimos, como se le dice todo el mundo, y por supuesto se trabaja arduamente por poner estos materiales a disposición de toda la población. Y sí, coincidimos que nuestra mayor fortaleza son nuestros docentes, con su compromiso y dentro de ellos los jóvenes. Estos maestros jóvenes que nos permiten tener un diálogo más cercano al estudiante, que permiten ser y deben constituirse en un ejemplo de un joven con todo lo moderno que se puede hacer, pero también con conocimiento, con capacidad para dar información. Y esa es para nosotros, por supuesto, por eso para nosotros es una constante la sistematización de la preparación. Eso para nosotros es un reto y siempre es una poner a las personas a su tiempo, ponerle dar toda la información a nuestros maestros que estén en capacidad no solamente de trabajar con el estudiante, sino también de llegar a los padres, de llegar a la familia. Y nosotros, bueno, como se decía, apreciamos que tenemos una mayor apertura en el caso de la familia, que ya no ve el tema como algo prohibitivo, sino que al contrario, cada vez participa más, y eso es lo que realmente queremos, porque al final tenemos los mismos objetivos. Muchos decían en sus opiniones que a más información, más conciencia del problema, y que por lo tanto se va creando una cultura también de rechazar cosas como esta entre los jóvenes. Los jóvenes han sido el centro fundamental de muchas de las opiniones que hemos recibido, y escuchaba, Joan, que había varias interrogantes, varias preguntas directamente a la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Qué se está haciendo? La primera secretaria de la Juventud el otro día daba un grupo de elementos que me parecieron muy, muy valiosos, pero insisten los jóvenes, yo creo que es bueno también pues insistir también en algunas de las líneas fundamentales en las que se está trabajando desde la Juventud Comunista, desde sus organizaciones estudiantiles en función de este tema. Sí, Randy, un saludo para ti y bueno, para todos los televidentes. Mira, el tema que estamos tratando aquí hoy está en la esencia misma del trabajo de la organización juvenil y de las organizaciones estudiantiles. La misión constitucional que nosotros tenemos y los propios estatutos de la juventud nos dice que la misión fundamental es formar valores en las nuevas generaciones para lograr tener ese hombre nuevo que nos hablaba el Che y ese hombre nuevo que todos aspiramos construir. Y para tener un hombre nuevo en una sociedad nueva, indiscutiblemente no hay cabida para las drogas, ni para jóvenes y adolescentes que puedan consumir drogas. Y es por esto que nosotros hemos elaborado un programa de acciones para un periodo de tiempo determinado de un año aproximadamente, que cuenta con 33 acciones concretas. Para la elaboración de este programa nosotros decidimos dos premisas fundamentales, tener en cuenta dos premisas fundamentales. La primera es que tenían que hacer un grupo de acciones inteligentes, bien pensadas, que logre la motivación y que logre capturar al público hacia los cuales están dirigidos, que son los adolescentes y los jóvenes,
para de verdad lograr el objetivo fundamental que tenemos con este programa y que en definitiva es el objetivo de todas las organizaciones y organismos que nos han estado hablando estos días en la mesa redonda, que es lograr esa cultura de rechazar por parte de los ciudadanos el consumo de una sustancia que sea una droga. O sea, lograr ese rechazo, esa cultura sería el único antídoto efectivo que nosotros pudiéramos aplicar en nuestra sociedad para de verdad poder decir que estamos despojados de ese mal. Y entonces hemos tratado de hacer un grupo de actividades, como te decía, que de verdad motiven a los muchachos, a los jóvenes, a los adolescentes. Y lo segundo es ponerle a ese plan de acciones también un poco de ciencia. Nuestro Centro de Estudios sobre la Juventud se ha dedicado a investigar en los últimos tiempos, a hacer serias investigaciones, donde nos ha dotado al Buró Nacional y a los principales dirigentes de la juventud y de las organizaciones estudiantiles de información de cómo hacer mejor ese trabajo, de cómo de verdad llegar a los lugares que más los necesitan, a las escuelas, a los centros, a los municipios donde más complejidades pueden haber y ser más eficientes en las cosas que hacemos. Dentro de estas acciones solamente les voy a mencionar algunas porque habían varios compañeros que hacían preguntas hoy de qué tipo de acciones que se estaban haciendo. Bueno, hay una que para nosotros ha sido de las más importantes, que es el diálogo sistemático, el intercambio entre los propios adolescentes, logrando propiciarlo entre los propios adolescentes, entre los propios jóvenes, sin que medien otras instituciones que pudieran establecer quizás barreras con ellos, para que los jóvenes francamente, los adolescentes francamente se abran y digan qué preocupaciones tienen, cómo ven el fenómeno, y ellos mismos busquen soluciones de cómo combatirlo. Bueno, este proceso que ya se hizo una primera edición y que ahora se está organizando y montando una segunda edición de discusión, de diálogo, arrojó en una primera parte más de 10.000 opiniones en el país. Se hizo este debate en más de 1.300 escuelas de los diferentes niveles de enseñanza con más de 10.000 opiniones. Las preguntas que la primera secretaria hacía en la mesa anterior fueron fruto de esas opiniones y demostró que los muchachos conocían del fenómeno, hicieron patente de que el fenómeno estaba presente en muchos lugares y sobre todo demostró que tenían también muchas dudas de cómo enfrentarlo, de qué hacer para erradicar eso. Y por suerte para nosotros, el resultado final de ese proceso fue de que había que dar rechazar esto y que esto era un mal que no podía entrar en nuestra sociedad. También nosotros nos hemos propuesto en este programa preparar a los secretarios generales de los comités de base. Esto es un combate que no lo va a ganar la Dirección Nacional de la Juventud, ni las direcciones provinciales, ni las municipales. Es el secretario del comité de base que está ahí en el radio de acción con los jóvenes militantes y no militantes, que todos los días se enfrenta a los diferentes problemas, el que puede detectar, el que puede ver, el que puede enfrentar de manera resuelta y más eficiente cualquier manifestación de este tipo. Y para eso tienen que estar preparados. Si nosotros logramos que todas nuestras estructuras de la juventud estén en función de esta batalla, realmente vamos a tener buenos resultados. La elaboración de materiales audiovisuales desde el Grupo de Comunicación de la Juventud y también utilizando otras instituciones, materiales audiovisuales didácticos, atractivos, que presenten el problema pero que den soluciones y que pongan a los muchachos a debatir, ha sido muy eficiente. Es otra de las acciones que estamos preparando y que estamos trabajando. Lograr crear en las universidades también grupos de activistas, de jóvenes activistas que combatan eso. Hay otras experiencias en otros momentos que lo han hecho y ha quedado bien y es una de las acciones que nosotros estamos tratando de preparar. Y sobre todo realizar actividades comunitarias. La juventud, donde más débil es, por decirlo de alguna manera, es en la comunidad y no tenemos todas las estructuras que quisiéramos, pero sí nos hemos proyectado hacer actividades comunitarias utilizando sobre todo el tema de la cultura, la proyección de audiovisuales, la recreación sana para poder también involucrar a la comunidad en todos estos elementos. Hablando de actividades comunitarias, hay también muchas precisiones, muchas opiniones sobre el tema de la recreación como un ángulo importantísimo a la hora de enfrentar este tema del consumo de drogas entre la juventud cubana. Yo creo que hay total claridad en ese planteamiento. Cuando un municipio, cuando un área determinada no tiene las ofertas recreativas necesarias para los jóvenes, empiezan a realizar un grupo de actividades que no son las que realmente nosotros queremos que realice. Y dentro de ellas, la más reiterativa es el consumo de alcohol, fundamentalmente. El consumo desmedido de alcohol, y así ya se recrean, que creen que se recrean y que ocupan su tiempo libre. Nosotros desde las comisiones municipales, provinciales, la propia Comisión Nacional de Recreación, tenemos que jugar también un papel más activo en la concepción integral de las actividades que se realizan en las comunidades para que sigan teniendo las actividades recreativas un papel más formativo, un papel más educativo y menos basado en la esencia del consumo de alcohol. Muchas de las actividades que hoy se organizan están basadas fundamentalmente en escuchar un poco de música y consumir alcohol. Si no hay una venta desmedida de alcohol en esa actividad, la actividad no tiene calidad. Y así se evalúa en muchos lugares. Y ahí le toca a la juventud y a las organizaciones estudiantiles decir, no, la actividad no tiene por qué tener tanto alcohol, no, o no tiene por qué tener alcohol, la actividad tiene que tener un componente más cultural, más educativo, más formativo.
Y por último, Randy, un tema que también nosotros salió también manifestado de alguna manera es la utilización de las nuevas tecnologías, de la informática, de la comunicación, en función de informar al pueblo, de contribuir a que este flagelo no se siga fomentando dentro de nuestros jóvenes. Desgraciadamente, hay experiencias hoy de utilización de las tecnologías, pero en negativo. Yo le comentaba hoy a un compañero que participaba en el foro, de que hay una aplicación, por ejemplo, los teléfonos celulares, donde te enseñan cómo hacer un cigarrillo, cómo poner la picadura, cómo envolver el cigarro, y lo puedes hasta encender y fumarlo y todo a través del celular. Una cosa muy novedosa, muy llamativa, pero que lo que está enseñando a la gente es a fumar. Y nosotros lo que queremos es utilizar la tecnología en función de que la gente no fuma, no beba, y no, por supuesto, que no consuma ningún otro tipo de droga. De manera general, Randy, yo creo que la Unión de Jóvenes Comunistas ha interpretado que esta es tarea fundamental en estos momentos. Las organizaciones estudiantiles nos están acompañando también en todos los debates, en todas las actividades que estamos haciendo, y yo creo que la sociedad podrá seguir contando con su militancia juvenil para poder enfrentar esta situación. Una tarea fundamental, como decía Iván, de la Juventud Comunista, de sus organizaciones estudiantiles, y una batalla en la que todos, es una tarea de todos, como decía el titular hoy del foro debate que se desarrolló esta mañana en el sitio web Cuba Debate. Y hay, por supuesto, sectores de nuestra sociedad, órganos de nuestra sociedad que tienen una importancia fundamental. El Ministerio del Interior, por supuesto, es la primera coraza en ese enfrentamiento. Y hablando de coraza, Coronel Puig, hay una pregunta que tiene que ver con la operación Coraza. Decía una persona, una compañera hablaba, bueno, ¿por qué no hacer una operación Coraza contra estas personas que trafican? Tengo entendido, por supuesto, que es una operación que lleva larga data en el Ministerio del Interior, pero me gustaría escuchar sus precisiones al respecto. Y también una pregunta que hace una persona sobre si hay teléfonos donde se puedan hacer denuncias anónimas o no sobre este tema del tráfico de drogas en algún lugar de nuestra sociedad. Buenas noches, Randy, a ti, al resto de los panelistas y a nuestro pueblo en sentido general. Primero, como todo nuestro pueblo conoce, en el año 2003 se inició la operación Coraza Popular, que tuvo como objetivo, en primer lugar, desmontar conductas delictivas establecidas y eliminar rasgos de impunidad relacionados con el tema de drogas. Se dio una batida fuerte contra la delincuencia, de conjunto con el pueblo, y eso permitió neutralizar la actividad delictiva asociada a las drogas. Esta política de enfrentamiento se mantiene. Se mantiene en la actualidad, lo que se perfecciona en correspondencia a las complejidades y las amenazas actuales. Nuestro pueblo, para poder enfrentar estos fenómenos tan complejos, se requiere en primer lugar de la participación consciente de nuestro pueblo. La Policía Nacional Revolucionaria ha venido evaluando permanentemente cómo darle información al pueblo y cómo recibir información al pueblo. Por lo tanto, tiene habilitado el 106 las 24 horas del día, y en el caso específico de la capital se han designado números específicos donde la población puede llamar y está 24 horas solamente para recibir llamadas de la población. En el caso específico también que se hablaba de la preocupación que tenía un televidente en relación al contenedor, famoso contenedor de Panamá, como referimos en la primera parte de la mesa redonda, esta es una de las incidencias a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando. Sin contenedores en tránsito, en exportación, en régimen de exportación e importación, cuando transbordan en puertos de la región, se le introduce droga por parte de traficantes en combinación, en muchas ocasiones, con la empleomanía de estos lugares. En el caso específico de la preocupación del televidente, lo primero, el 14 de abril, la agencia EFE multiplicó una incidencia a la cual se hizo eco en una campaña varias agencias de prensa, en que un contenedor procedente de Cuba con miel de caña, digo miel de caña porque la realidad era que era miel de abeja, había llegado a puerto panameño San Cristóbal con 401 kilogramos de cocaína. Como explicamos, las autoridades nuestras, de conjunto con la Aduana General de la República, procedieron a un proceso riguroso de investigación. Explicarle a los televidentes que desde que se inicia el proceso de exportación se firman y se documentan el contenedor y las cargas, y posteriormente su traslado. Entrando a la terminal de contenedores, se le pasó Radio X, y el Radio X, por supuesto, dio negativo. Se dejó constancia, además, del lugar que en el patio del Mariel se encontraba ese contenedor, hasta que posteriormente fue transbordado al buque MSC Canberra. Es decir, por lo tanto, en todo ese procedimiento,
ha quedado demostrado que ni los sellos, ni fue posible en ningún momento, a partir de la disposición de la carga, poder introducir esa cantidad de droga, 401 kilogramos de cocaína. Pero significar las campañas mediáticas que muchas agencias de prensa se hacen eco en ese sentido. Ese era un contenedor que entonces se transbordaba allá en Panamá. El destino final era Bélgica, con 60 bidones de miel de abeja, no miel de caña. Es decir, por lo tanto, es un elemento también que transparenta nuestra posición. Hemos realizado y hemos tenido. Y esa es la fortaleza también de contar, como se demostraba en el reportaje el otro día, con el equipamiento que nos permite pues escanear todas esas cargas, tener un control de todo lo que ocurre en los puertos y también en los aeropuertos cubanos. Randy, esa cantidad de droga, de la forma en que estaba dispuesta, es imposible que cualquier técnica de rayos X no la haya detectado. Por lo tanto, ese proceso transparente, desde origen hasta el final, lo tenemos debidamente legalizado y demostrado que es imposible que esa droga haya sido introducida en nuestro país. Gracias, Puey. Y hay una pregunta o una sugerencia de uno de los televidentes que nos llamaba, que es además asesor de enfermería de la ciudad de La Habana o de la provincia de La Habana, que señalaba que hubiera sido bueno tener pues una muestra de lo que ocurre en el municipio de Playa, en un centro de rehabilitación para adolescentes que hay en ese municipio. Nuestra respuesta a esa opinión la trae Milenis Torres ahora en este reportaje en La Mesa Redonda. Esta es la imagen exterior del Centro de Deshabituación de Drogas en Adolescentes de La Habana, un lugar que encontraron estos padres cuando sus hijos sufrían las graves consecuencias del consumo. Llegué a la clínica comunitaria. De la clínica comunitaria me hablaron de esta clínica, donde llegué aquí un 23 de abril y se me fue hospitalizado mi hijo. Yo venía un poco predispuesto porque tenía en mente que esto era, cuando te hablan de droga, lo peor. Yo decía, bueno, ¿cómo llegaremos ahí? Y bueno, y llegamos y nos recibió la directora Javier muy, y me dijo, no, hay que estar aquí un mes con él acompañándolo. Y yo un poco que me quedé así y me fui indeciso 2 días. Digo, bueno, ahora o nunca. ¿Lo sacamos de aquí o sigue en la calle con la droga? Enseguida quisimos llamar a la línea confidencial antidroga. Yo no me imaginaba que existía lugar como este. Tampoco me imaginaba que existiera personal médico tan competente. Porque uno cuando dice clínica se imagina un hospital, el que está habituado a ver, pero no, aquí son especialistas que ayudan al joven no solamente a quitarse de la droga, sino a criarlos, como quizás uno quiso criarlo, darle la educación que uno quiso darle, pero no, aquí en poco tiempo, en el caso de mi sobrino, lo han logrado muy bien los médicos. Se trata de un proceso altamente complejo que moviliza esfuerzos profesionales y humanos. Es una oportunidad terapéutica para adolescentes que han desarrollado la enfermedad adictiva, que tuvieron un primer nivel de atención en la atención primaria de salud. Estoy hablando en nombre de los centros comunitarios de salud mental, llamados hoy Departamento de Salud Mental, y no tuvieron allí un resultado exitoso terapéutico. No es que llegan todos los adolescentes con adicción a nuestros centros, llegan los que allí sí llegan todos, pero los que no resolvieron y que tuvieron una mala evolución y tuvieron complejidades evolutivas y diferentes niveles de tratamiento, de resultados no exitosos, pues entonces son remitidos previa coordinación con nosotros. Existen aquí diferentes variantes de tratamiento. Eso está el ingreso total, que es el paciente que permanece prácticamente todo el tiempo dentro de la institución, en un periodo primero de aproximadamente 3 meses. Y bueno, ahí se realizan los procesos primero de desintoxicación, después proceso de deshabituación y después la preparación y la llevada a cabo de la reinserción social. También dentro de la variante de ingreso está el ingreso parcial diurno y está la variante de parcial nocturna, que es un paciente que pernocta en la institución, duerme en la institución y durante el día realiza algunas actividades, bueno, en este caso defendiendo la vinculación escolar. El centro existe hace 11 años. Una trayectoria en la cual el centro, desde una pequeña cantidad de pacientes que entraron al inicio, ha ascendido en el número de pacientes y, por supuesto, los resultados cada vez son mejores, porque nos hemos especializado cada vez más en el tratamiento de estos pacientes. La institución da la confianza de que sí se puede. La voluntad de quienes necesitan de él ofrece la otra mitad del camino. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
hacia mi frente. Tranquilo que me aleje de mi origen. Cabrón en el campo que me rige. Quiera que le quiera porque asustan. No dejes que las adicciones frenen tu ritmo. Pero y por supuesto, muchas opiniones tenemos y poco el tiempo para poderlas abordar todas, pero vamos a intentar en los últimos minutos también tener otros elementos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista clínico también, que serían importantes para nuestros televidentes. Les propongo escuchar rápidamente algunas otras opiniones que recibimos a través de las llamadas telefónicas. María de Jesús Calvo Martínez, municipio San Cristóbal, provincia de Artemisa. Mi pregunta es, ¿qué labor realiza Salud Pública Preventiva con respecto a jóvenes de riesgo de consumir drogas o, en general, a todos los jóvenes? Luis Enrique Álvarez, de acá de Ciudad La Habana. Hace más de 100 años el cigarro, el alcohol eran perseguidas por los gobiernos. Hoy están autorizadas, son drogas que se consumen. La cocaína, la marihuana, por tanto también son drogas que hacen daño. Sin embargo, hay países que las han despenalizado. ¿Qué criterio tiene hoy el Ministerio de Salud Pública sobre los pacientes que consumen estas drogas? Le habla Lidia Pérez del Cerro. Una forma de eliminar un poco el vicio de la bebida es que suban el precio de las bebidas y que los niños no compren los cigarros en los establecimientos del Estado, que se los venden a los niños de la secundaria. Me habla Felipe Barrera, natural de Matanzas. Fui un alcohólico. Hoy llevo 14 años de abstinencia y participo en los grupos de ayuda en el Hospital Faustino Pérez aquí en Matanzas con el doctor Vicente Hernández. Allí servimos de promotores de la adicción del alcohol y se puede lograr y vencer este flagelo que atenta contra la humanidad. Bueno, opiniones interesantes, otras las tiene ahora muy rápido en su segunda incursión en internet a Ixaibi. Vamos a las ideas esenciales de las intervenciones de ustedes para darle más tiempo a los panelistas. Pala dice que es excelente noticia, hace referencia a la mesa pasada, porque así la población tiene un nivel de conocimiento sobre la política del gobierno en materia de drogas prohibidas. Yolanda dice que el tema está claro, es una batalla de todo y cree que son muy importantes los servicios de psiquiatría, o sea, la salud mental, ella considera que es imprescindible. Andrés dice que apoya toda medida de nuestro gobierno para proteger a nuestra sociedad de este flagelo y que es muy importante el trabajar con los jóvenes, que considera son los más vulnerables, que cualquier persona que estimule el consumo de drogas en los menores debe responder ante los tribunales. También habla de la necesidad de las clínicas especializadas para tratar las adicciones. Jairo le dice que le parece contradictorio que existan países que quieran penalizar el tabaco y despenalizar las drogas. Betty dice que quiere saber cómo ella puede conocer si su hijo está consumiendo droga. ¿Qué señales le pueden estar indicando a ella como madre que su hijo está inmerso en el consumo? Y ella pregunta que si solo el cambio de comportamiento es una señal de que hay droga en el ambiente. Y termino con Jorge, que dice: felicidades a nuestro Estado. Primero, por la valentía de exponer los riesgos y las amenazas de este flagelo universal, por reconocer públicamente una vez más nuestros problemas y, lo más importante, por también combatirlos. Así que, Randy, hasta aquí las opiniones. Gracias, Aix. Este viernes, en la Mesa Redonda, Cuba en primero de mayo. El secretario general de la CTC y otros dirigentes de la Central Sindical Cubana comparecerán el viernes en la Mesa Redonda para informar sobre los preparativos de los desfiles del 1 de mayo en el país y la presencia internacional en los festejos de la clase obrera. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, nuestras armas son las ideas.
Bueno, eso será mañana, pero hoy seguimos con este tema. Ibarra, hay varias opiniones que tienen que ver con el tema del tratamiento jurídico, por supuesto, a el asunto de las drogas. Saco una que me pareció muy importante y es el tema del tratamiento a aquellas personas que involucran a jóvenes en el consumo de las drogas. ¿Cómo nuestro Código Penal, cómo nuestra justicia atiende este asunto y qué prioridad le da? Sí, buenas noches, Randy, y a todos los televidentes. Realmente a las personas que involucran jóvenes en las conductas que tienen que ver con el tráfico, la venta, la demanda, distribución de drogas, está bien tipificada en nuestro Código Penal y además de exigir, en este caso, de cumplir las exigencias que establecen las Naciones Unidas para este problema. Toda vez que nuestro Código Penal tiene redactada una figura delictiva con todas estas características que tiene una forma piramidal, me explico, es decir, tiene un tipo penal básico que establece sanciones de forma general, un tipo penal agravado que tiene que ver ya con sanciones mucho más graves para conductas más graves y un tipo de penal con menor severidad. Ahora bien, las personas que involucran jóvenes en el problema de la droga se reciben un castigo mucho mayor, las sanciones son más severas, así se establece en el artículo 190 para estos casos concretos, pero además también pueden cometer otros delitos como son, en el caso concreto, la corrupción de menores, que establece sanciones que pueden llegar hasta 30 años, privación perpetua de libertad, sanciones muy severas, además de las sanciones correspondientes al tráfico de drogas. Pero también el Código, de manera general, en los agravantes que establece en el artículo 53, tiene una modalidad para cuando sea menor. En este caso no se aplicaría porque hay una modalidad concreta o específica para tipificar la conducta delictiva de esas personas que llevan consigo a niños, jóvenes y adolescentes a cometer hechos de esta naturaleza. Es decir, la respuesta penal sería esa. Además, también existe respuesta para los padres que no se preocupan con la atención de los hijos, su responsabilidad paterno-filial. Se pudiera comenzar en este caso con una advertencia oficial que está en el artículo 75 del Código Penal, que es una forma de explicarle la situación que se encuentra su hijo, de explicarle, en este caso no estamos refiriendo a su hijo porque estamos poniendo este ejemplo, ¿no? Pero bueno, para cualquier situación que se dé, explicar la situación que se encuentra, advertirlo, hacerle consciente de la responsabilidad que pudiera incurrir, y esto, si posteriormente se mantiene la conducta y en definitiva esta persona se considera responsable de alguno de los delitos de tráfico o en este caso también de corrupción de menores, eso sería un agravante genérico que establece nuestro Código Penal, es decir, de forma general, para poder imponer la sanción a la hora del tribunal fijar la pena como tal. Es decir, que nuestro Código Penal tiene severas sanciones para aquellos que llevan niños, adolescentes y jóvenes a la comisión de hechos delictivos. Eso es un elemento importantísimo también, por supuesto, cuando hablamos de que son los jóvenes el principal objetivo en este intento de fomento de un mercado de las drogas y también, por supuesto, como ha dicho aquí, la principal preocupación de toda nuestra sociedad. Hablo entonces ahora con el doctor Ricardo González. Hay una pregunta de una madre que me pareció muy interesante, profesor, y que decía, si hay síntomas que puedan darnos una idea de que un joven está consumiendo drogas. ¿Clínicamente, visualmente, eso es posible saberlo? Sí los hay. Lo que ocurre es que casi nadie los maneja en la práctica. Y la mayoría de los padres, cuando descubren que un hijo está consumiendo algo de eso, sienten una culpabilidad extraordinaria y realmente no tienen por qué hacerlo. Porque esto pasa en todos los países del mundo y con una frecuencia muy grande. Generalmente se identifica varios años después de estar consumiendo. ¿Qué le diría yo a la persona que hace esa pregunta tan importante? En primer lugar, hay que tener en cuenta aliento etílico antes de los 18 años. Algo no anda bien. Ya llegadas a la casa de madrugada y hablando en forma incoherente, diciendo algunas malas palabras que no son el estilo de vida de ese muchacho, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta si empieza a exigir mucho dinero y también de darle más dinero del necesario a todos los muchachos. Hay que tener en cuenta incuestionablemente con quién se reúne. Sobre todo si son personas que se salen un poquito del patrón promedio en su apariencia, en su educación. Y hay otro aspecto importantísimo que se refiere justamente a las llamadas telefónicas de personas desconocidas. El estilo de vida del muchacho empieza a cambiar y no para bien, desgraciadamente siempre es para mal. Y los padres empiezan a captar que a veces dice que le regaló
una ropa de cierto valor a un amigo que no tenía, empiezan a perderse cosas en la casa, los muchachos empiezan a tener la parte blanca de los ojos muy roja por efecto de varias sustancias, y por otra parte ahí se queda en la boca, dilatación de la pupila, que eso es fácil de advertir. También hay cambios en el apetito brutales y cambios en el sueño, y finalmente ya los padres empiezan a encontrar algunas señales, los dedos quemados, y finalmente se descubre que el muchacho, a veces él mismo lo dice cuando ya se siente que está esclavizado con la sustancia. Pero ojo con el botiquín de la casa. Hay por ahí un libro que en algún momento va a salir que se llama Las drogas que visitan nuestros hogares. Ahí están drogas legales, de drogas de prescripción médica e ilegales. Combinadas con el alcohol son explosivos. Exacto. Y además en muchos países empiezan a desplazar a las sustancias ilegales clásicas. Si se toman con una prescripción médica son legales, pero si usted lo toma con otros fines se convierte en ilegal. Y además lo más importante es el daño que hace. Hay un punto que yo quisiera insistir, es justamente que hace ya tiempo que estamos en nuestro país cumpliendo con el aforismo martiano: conocerás al mundo antes de darte a él. Pero esa es una tarea que se las trae y se están haciendo grandes esfuerzos. Yo creo que todavía hay que incrementar más ante las situaciones reales que estamos viendo. Usted ha tenido años de experiencia en tratamiento a este tipo de adicciones y por eso es una autoridad en esa materia. Hablaba una persona de lo que significa poder contar en nuestro país con instituciones de atención psiquiátrica, atención de salud mental, para poder enfrentar este tipo de adicciones. Y veíamos, bueno, lo vimos el martes, vimos hoy esta otra institución. ¿Cómo nosotros estamos preparados ya no solo para las drogas tradicionales, sino incluso para las nuevas drogas que están apareciendo en los tratamientos de salud mental? Bueno, es interesante ese señalamiento, justamente porque existe a nivel mundial una serie de criterios de cómo atender estos problemas. Yo creo que Cuba tiene una proyección integral que comienza desde la promoción de estilos de vida adecuados y sigue por la prevención de comportamientos que pueden llevar a este tipo de problemas y después garantizar la atención integral que necesita un paciente. Aquí vimos, hace unos días vimos el centro del Hospital Psiquiátrico de La Habana, que es el que me honro a participar, participado, ahora soy asesor por la tierna edad que tengo. Pero incuestionablemente allí se trabaja muy bien. Y además, algunas personas llamaron a mi esposo y le hicieron el comentario: pero ¿cómo es que muchachos tan bonitos, inteligentes y bien educados pueden caer en eso? Ah, pues en esto puede caer la mejor de las personas del mundo. Y en esos 40 años que yo llevo trabajando en eso, he visto alrededor de 4.000 personas de diferentes países y de nuestro propio medio, y la inmensa mayoría de ellos son iguales o mejores que yo como seres humanos. Y cuando se rehabilitan lo demuestran con creces. Es decir, esto no es un problema. La gente a veces se confunde y piensa que esto es un problema de malas personas, de problemas graves de carácter o problemas de delincuencia. No, el entrar en este mundo desconocido es el que conlleva mucha conducta delictiva. Y hay que diferenciar el victimario de la víctima. Ese aspecto, el narcotraficante. Esa es la apreciación de nuestro Estado de Gobierno, y que yo felicito, y hace tiempo que lo veo en la práctica. La manera en que se trata a los que consumen y no son partícipes. Exactamente. Del tráfico. Diferenciar, claro, cuando hay elementos de juicio para pensar que alguien ya tiene una cantidad de droga, etcétera, etcétera, ya empieza a ser muy sospechoso. Pero eso lo está siguiendo nuestro Estado de Gobierno y nuestro sistema judicial hace tiempo, y es un avance extraordinario. Falta un puntico que yo lo voy a decir aquí. A todos esos muchachos hay que darle una
atención por el equipo de salud, pero sistematizada y controlada legalmente. El que lo que necesite sea una conferencia, una consejería, bueno, eso hay que darse, pero tiene que ir allí obligatoriamente, junto con las medidas alternativas que se están tomando preferentemente y que son muy buenas. Ese es un punto importante. Y lo otro que quería señalar es que este otro equipo realmente es muy bueno, especialmente para adolescentes. Ahora, hay una pregunta, doctor, que no quiero que se me vaya el programa sin que la abordemos. Algunas opiniones que escuchamos, incluso algunos que le cuestionaban directamente a usted y hablaban del tema de si en otros lugares se legalizan ciertas drogas, como por ejemplo la marihuana, ¿por qué nuestra concepción es diferente? Nuestra concepción de salud y nuestra concepción como sistema frente a ese tipo de drogas. Bueno, Randy, yo traje una imagen ahí que quisiera verla con los televidentes para que se entienda un poquito este problema, que no, el que no trabaja en esto no tiene por qué conocer estas cosas. Miren, ahí ustedes ven dos imágenes, son de tomografía por emisión de positrones, el medio más avanzado que existe en el mundo para ver cómo está funcionando el cerebro de una persona en diferentes condiciones. Fíjense, en la parte derecha de la pantalla que ustedes están viendo, hay una imagen donde la región frontal es una persona que está recibiendo un rayo de protones que están dejando esa huella en una placa que está del otro lado, ¿no? Y lo que se está viendo ahí es un cerebro que está de lado con el frente, ahí lo señala, la región frontal y la región occipital. Ahora, lo interesante es que la imagen que está a la derecha, como dice ahí, no tiene influencia de ninguna droga. Es la imagen de cualquiera de nosotros en estos momentos. Estamos sobrios totalmente. Y entonces aprecien, y esto es importante, que no es que uno lo diga y que está ahí demostrado, es ciencia constituida. Vean, la parte que está del medio hacia atrás del cerebro está de azul. Vean, la flecha azul está señalando que esa parte está azul cuando uno está sobrio. ¿Y saben lo que hay ahí? El cerebro animal, sistema límbico, lo más primitivo, los impulsos, las agresiones, ausencia total de freno, si no tiene la parte anterior que ustedes ven ahí, amarilla, que está amplia, señalado con la flecha de amarillo y naranja. Esa parte es el cerebro humano, la región prefrontal. Y cuando uno consume una droga que modifica la conducta, es como si cayera una guillotina donde está la flecha anaranjada o amarilla que está a la izquierda. Si usted tiene una guillotina por ahí, no se muere, porque hubo experiencias que no se murieron personas en diferentes situaciones, pero se transforma brutalmente. Y entonces pasa lo que está ocurriendo en la imagen que está en la zona izquierda de la pantalla. Vean ahí que la persona está bajo influencia de una droga que modifica la conducta. Ahora, aprecien qué pasa entonces. En la parte donde está el cerebro animal, que es la parte de atrás, lo que ven ustedes ahí es un color rojo, que esa es la actividad más importante de todas. El amarillo, naranja y el rojo es el clímax, la cosa más fuerte. Y lo que ven en la flecha que está a la izquierda, pues compárenlo con lo que están viendo en la imagen derecha y verán que lo que hay ahí es una inactividad, es decir, hay una reducción brutal de la actividad que había cuando uno estaba sobrio. Eso es, esa es la esencia de por qué hay drogas que son legales y por qué hay drogas que son ilegales. Para tener esa imagen que está a la izquierda, donde uno está sin cerebro humano, para frenar el cerebro animal, bueno, con el alcohol hay que consumir una cantidad de alcohol fuerte, pero ya con la marihuana, con una cantidad menor, eso es lo mismo que se ve ahí. Y las drogas, y es un sistema de drogas que llega a extremos, pero indiscutiblemente hay que tener en cuenta eso. Y hay que tener en cuenta que la prevención de estas cosas, porque nadie puede predecir quién va a ser un consumidor controlado y quién va a caer en las garras de esto. La promoción de este problema de las sustancias ilegales, ya aquí se ha hablado de una sustancia legal que nos está golpeando en todas las Américas, que se llama alcohol. Pero la promoción empieza
en enseñar a las abuelitas que con todo el corazón le llevan a un niño el buchito de café, decirle, mira abuelita, no se sabe si este niño va a ser un consumidor de café normal, que no pasa de 4 tazas, y eso inclusive le va a ayudar en su salud. Pero si se pasa ahí, empieza a tomarlo por la noche y se hace un cafeinismo, hay que ver lo que es un cafeinismo. Entonces lo mejor es no empezar, porque si no es un alimento necesario, ni mucho menos. Bueno, son muchos los elementos, Ibarra, lamentablemente no me va a quedar tiempo para hablar de ese debate internacional, pero la concreta es que nuestra posición como sistema y como sociedad es no legalizar ese tipo de drogas. Sí, nuestra posición es la tolerancia cero, no legalizar las drogas. Esto no fue más que en breve tiempo una política llevada a cabo por la administración de Nixon, donde hubo una mala interpretación del artículo 3 de la convención, donde decía que había que aplicar medidas penales, se dijo que era privación de libertad. Estoy hablando rápido porque no tenemos tiempo. Privación de libertad, se saturaron las prisiones. Muchos países nuestros latinoamericanos tienen más del 80% de sus poblaciones penales, y esto es una medida de orden político, penal o político criminal, como se le quiera decir. No tiene absolutamente nada que ver con la salud, es una medida totalmente económica, esto de tratar de despenalizar, porque realmente han perdido la batalla contra las drogas. Y bueno, son países que pretenden esto, pero la mayoría de la comunidad internacional no lo pretende, no lo aceptan, y realmente es un debate que se está llevando en el seno de las Naciones Unidas, pero nosotros, nuestra posición de tolerancia cero, a nosotros nos da resultado. Y aunque muchas personas dicen, o algunas personas de estos países dicen que la guerra contra la droga se ha perdido, yo pienso que se ha perdido la forma en que SEMAR ubicó la guerra contra la droga, lo que SEMAR se interpretó, pero la muestra de que nuestro sistema funciona es lo que nosotros hemos visto aquí en estos días. Es decir, que no necesariamente tenemos que decir que la guerra ha fracasado, sino lo que hubo fue una mala estrategia. Pues hacia ahí seguimos encaminando nuestras acciones. Una guerra de todos, un enfrentamiento de todos, una guerra a quienes le corresponde desde el enfrentamiento, una participación de todas las organizaciones y de todas nuestras estructuras en el tratamiento a este tipo de fenómenos. Y un momento, sin duda es importante, estas dos mesas redondas que hemos tenido martes y jueves para dar mayor información a nuestro pueblo, para ser más consciente en esta batalla y en este tratamiento a la droga, y también, por supuesto, especialmente para nuestros jóvenes, para que sean conscientes del fenómeno que nos enfrentamos. Les agradezco muchísimo a ustedes por haber compartido nuestro programa, y a nuestros televidentes les invito a que mañana estén de nuevo con nosotros. Muy buenas noches.